Habitantes del proyecto de vivienda denominado Ciudad del Sol denuncian que desde hace 2 semanas se encuentran sin el servicio de agua potable por fallas técnicas. En este momento lo que nos está afectando es la problemática del agua. El agua tenemos hace 15 días o más de 15 días que no tenemos el servicio. Nos llega de a raticos, por ahí cada 5 días, y es un chorrito muy mínimo. Según los vecinos, la empresa de acueducto ha hecho presencia en el lugar, pero les aseguran que se trata de una urbanización privada y que debe ser ella la que responda por estas fallas, pero la urbanizadora asegura que es un problema del acueducto. ¿Qué se debe esa falla? No lo sabemos, porque Agua de Barranca, que nos está cobrando y nos está suministrando el líquido y nos está cobrando el servicio, dice que ellos no saben, que la que tiene, que es la constructora, la principal fuente de ¿cómo es? De arreglo. De arreglo. Que, o sea, ellos están tirando la pelotica. Aguas de Barranca dice que la constructora, y la constructora dice que es Agua de Barranca, porque no han llegado a... Por aquí hay un tubo, mire, si usted puede observar allá ese hueco que está allá, ellos dicen que hasta ahí llegan el líquido y que la constructora tiene que llevarlo por medio, no sé, de un hidrante, no sé en realidad qué es, porque no conozco tampoco dónde está el tanque de almacenamiento. Ciudad del Sol es un proyecto de más de 500 viviendas, de las cuales se encuentran entregadas unas 200, que son las que ahora reclaman el preciado líquido.